verdad que es un placer poder hacer entrega de este vehículo a la Dirección de Transporte. Es el tercer moto vehículo que tienen, realmente para toda la tarea interna, tarea operativa, tarea de control. Realmente para nosotros un placer seguir avanzando como ciudad, seguir otorgando herramientas a las distintas direcciones. Lo que significa que es un municipio que sigue trabajando, que no se detiene. Y bueno, ese es el sentido de poder seguir aportando a todas las direcciones por igual. Bueno, muy contento, muy agradecido al señor Intendente por haber escuchado nuestro pedido. Realmente es algo que nos sirve y mucho. Hoy operativamente la dirección estaba contando con dos motos. Hoy sumamos la tercera, que eso va a hacer que podamos cubrir un mejor rango en Concepción para un mejor control. Así que muy agradecido. Y tenemos previsto hacer control en distintos puntos de ingreso de la ciudad, más que nada para ver el tema del transporte de pasajeros con los autos rurales, la zona desde hacia el oeste, desde el hospital regional, hacia el este, que es donde están hoy actualmente colocados los piratas, ¿no?